Grand Finals, Brian haciendo el runback desde Losers. Y veremos a qué escenario quiere ir Eddie Franco. Y al parecer se fueron al neutral Smashville. Bueno, le conviene mejor a Chic. Pero Eddie Franco, siendo un muy buen fan de Smashville, no lo culpo. La mayoría de la comunidad de Smash lo es. Ok, y ambos fallando el grab. Y Eddie Franco usando... Ok, una opción un poco ortodoxa, el, no sé si fue out of shield, pero sí hizo up B para romper un combo. Más bien hizo el up B para romper el combo. ¡Oh! ¡Muy buena! Supo muy bien que iba a tequear hacia afuera. Y le quitó el stock en nada. O sea, ni siquiera pasaron 30 segundos del juego, ya le quitó el stock. ¡Muy buena! Fue una muy buena jugada, la había visto de... Killy, por favor. Sí, claro, si le pueden creplearlo ahí. Eso merece un killy, por favor, se los encargamos demasiado. Ok, forward throw, fair. Y ahorita Eddie Franco debe de aprovechar ese rage. A mí me parece que Eddie ya estuvo, ya agarró el momentum para decir, ¿sabes qué? Yo vengo de Winners, no me ya... Sí, claro. Tengo que defender mi... No, y ahí tradeando con el Opsmash. Sí, el Opsmash de Sheik es un hitbox un poco grande. Ajá. Sí, es grande cuando extiende sus manos. Para conectar el primer hit sí es un poco difícil. Sí, ahí sí es un hitbox pequeño, pero el grande sí. El segundo hit sí es grande. Sí lo abarca tanto, pero ese porfa grande no lo... No, no es el que mata, por así decirlo. Sí, sino claro. Es el que mata el chico. Ok, ahí Bouncing Fish castigando de una manera muy agresiva. Hola, Axel Prro 22. ¿Qué onda, Axel? Axel Prro 22. ¿Tienes 22 años, mi bro? ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi lo! ¡Casi! Y... ¡Uy! Sí, no lo hubiera pomeleado, pero así iba a tomar el stock. Lo agarró, lo lanzó cuando la plataforma estuvo antes de llegar a la orilla y... Sí, claro. Sí, yo digo que sin pommel, sin problemas se hubiera llevado. Ahí, pum. Sí, lo lanzó cuando antes de llegar a la orilla de la plataforma de abajo. Sí. No, pero me acerco. Ah, ya no, todos. No, pero me acerco. Ya todos llegando a la edad. Y ahí se me hace un counterpick raro de parte de Franco. O sea, bueno, al menos que no le baneé final. Se me ha cerrado. Pero bueno. Cada quien su mole. Ok. El segundo juego en Final Destination. Aquí Steady sacando todo el daño. Bueno, entrando como se puede a Sheik. Aunque Sheik aquí ya acabó de darle la vuelta por el porcentaje. Ambos cargando uno por parte de sus agujas y el otro por parte del flow. Sí, claro. Y ahorita vemos cómo Sheik está yogoleando al máximo a Eddie Franco. Al menos lo está... Lo estás cortando hacia la otra orilla, de orilla a orilla. Sí. Esta es Sporting to the Ledge. To the Blast Zone. Bueno, ahora sí, to the Ledge, tienes razón. Ok, Nera ahí para mantenerlo afuera. Brian ahí reaccionando bastante bien a cómo se iba a recuperar Eddie Franco. Y lo vuelve a poner en la orilla de nuevo, nada más que del otro lado. Brian y con un 101% ahí, wow, pegando con el... El statement ahí, Brian no se movió ni un centímetro. ¿Y qué pasó? Ahí vimos el SD de Eddie. Ya va a terminar el torneo, amigo. Ya, se mató. Ah, ok. No se dio cuenta que... Ah, ya. Qué mal. Ya esto es ya son las Grand Finals, el Bracket Reset. Uy, ahí muy el buen, Spikeazo. Muy buena ópera. Esperar al Erdo Chifer. Excelente jugada y fue el equalizer de este match. Sí. Pero ahorita ya Brian callándome la boca con 63%. 67. Wow. Vemos cómo está pasando Eddie de una esquina a otra. O sea, Eddie no deja de viajar por todo el escenario. Está paseando hoy gratis. Sí. Con Aerolínea Chic, pues, viajar así. Le puso el collar y le dijo, hoy te haré mía. Okay. Ya dependiendo la... Hoy ahí sí. No, sí. Fastball. Con el fastball ahí.
Bueno, amigo Axel, aquí como ya, como Hugh fuimos Garan, 12, hubo como 4 rondas. A ver, vemos el bracket aquí. ¿Unos? El bracket reset. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 26 rondas, 27. Y hay otro ahí reaccionando ahora sí bastante bien al smash ya hacia abajo. Ok, el jab para resetearlo ahí o para mantenerlo ahí para obtener el grab. Ok, esos jabs. Ah, son 3 peleas para ganar en 3 de 5 y 2 peleas si ganas un 2 de, para jugar un 2 de 3. Exactamente ahí. Down throw fair. Ok, ahí el backer tradeando. El backer. Oh. Y en total pues fueron 24 peleas, 25, contando con el bracket reset. Ah, ok. Ah, de todos, pero de fuimos todos. Como 12 personas. Ok, down throw, upper. Y ahí queriéndose hacer el downer, bueno, digo el fair. Ok, ahí supo excelentemente de que no se debía ir a la plataforma, ya la tenía cubierta Brian. La velocidad de Sheik permite hacerle eso. Sí, solo fuimos 12. Sí, faltaron más gente, amigo. Vea, faltaron gente como tú, como Mario Walls. Como yo. Como yo. Y ok, Sheik ahí obteniendo la ventaja, 101% a 11. Aquí tiene cap. Uy, okay. Si eso hubiera estado un poquito más cerca, esto hubiera sido la stop de Brian. Ajá, a lo mejor Eddie Franco sí reaccionó al día y solo quiso el daño. Puede ser. Esa es la seguro. Aparte no le conviene mucho el daño a Sheik. Bueno, el Rage, ya que los combos se vuelven inconsistentes. Sí, ya no, pero, ya no dejan de ser true. Ajá, pero una buena Sheik sabe perfectamente qué entra en qué porcentaje. Bueno, al menos debe de ser. Y el cabezazo del Up Smash alcanzándola hasta donde no. Y eso es a lo que me refiero en estadios lisos. Bueno, en escenarios lisos. O sea, Sheik no puede dejar de aventar tenidos para reincorporar. Faltó mi autoestima. Extraño comentar con Mordepapo. No, amigo. Amigo. Ok, ahí muy buen read del Erdoch. Eddie Franco en 101. Veremos si lo matará como con Mario. Digo, como con Mewtwo. El Mewtwo. O sea, es que tiene que aprovechar el Rage aquí, Eddie, para poder hacer algo. Uy, no. Muy bueno eso, lo del OP ahí. Cazando la opción que Brian iba a hacer. Brian ahorita quiere un tilt a Oper. Ok, forward throw fair. Todavía entrando. Ok, Eddie Franco ahí reincorporándose de una manera muy rara y va a ser castigado por eso. Van 2-1. Mewtwo. Morde. Pues sí, en el bracket ahora sí que me he ido bastante mal. Ahora sí que vengo desganado. A mí me tocó Brian en losers. Bueno, también perdí contra Eddie. Chale. Ya voy a sacar más. Yo perdí contra Eddie, así que 2-1. Brian. Y ahí vemos forward throw, bouncing fish, 37% a 10. Y Brian bastante paciente, sabe perfectamente que si no hace nada mal, puede tomar este juego y todo el torneo. Ya con la ventaja bastante, bastante grande ahí, sí, de 70% en diferencia. Exactamente ahí, usando el Nair para sacárselo de encima. La granada nada más para cubrir opciones. Ok, ahí un poco ahí los combos, ¿no? Ok, es que tenía el DI. Sí, estaba haciendo el DI. Estaba mixeando su DI. Sí, y lo quería matar con el Lopin. No lo culpo, sí hubiera tomado el stock bastante rápido. Mario sobreviviendo a ese Bouncing Fish. Ok,
por otro le va a cazar el salto y le cazó el air dodge. ¿Fue suficiente para tomarle stock? Lamentablemente no gané ni una, no gané ni en las canicas, amigo. Estoy desganado, no sé. Iba a dejar a comentar Exlon solo porque tampoco me sentía así como que les transmitía buena vibra. Hay días malos, amigo. Muy sad. Eso nos pasa a todos, incluso hasta top players. Ok, Eddie Franco abajo y cazando muy bien la plataforma. Ahí, bien, ahí con el backer. Nada para nadie. Estamos tablas. Y Eddie está buscando la entrada. Ok, muy buen combo breaker ahí de Eddie. Ahí empezando los combos. No se va a ir. Si hubiera Rage. Si hubiera tenido Rage, eso hubiera estado muy hermoso. Ahí el triple Bouncing Fish. No. Que hizo el Bouncing Fish. Le pegó a Mario. Le pegó al globo. Le hubiera pegado a Mario. Ok, ahí Eddie Franco. Ya lo vemos con un poco de momentum. Ya están bastante parejos para el tercer juego. Ahí Brian supo que iba a ir por el grab y usó su backer para evitarlo. Ok, ahí muy buen. ¡Oh! Y sí tomó el juego. Muy buen rip. Eso no lo vi bien. Que me quería despedir de Angie. Ah, cuídate, Angie. Nos vemos. Gracias, te lo agradecemos mucho. ¿Le hizo down throw a short hop fair? Ah, no, sí, fue full hop. Y 2-2, pero decide tomar la final, lo cual se me hace muy cuestionable. No estoy a favor de este, de que no le banee final. Aparte, no podía regresar porque ya la había ganado ahí. Gracias, gracias. Y nos vamos a quinto juego. Oh, bueno, la verdad no sé si hay advance en 3-5 aquí, en el MK. Según yo, sí hay advance. Siempre lo he hecho. Y ahí especiándose Eddie Franco con 37% a 14. Un poco familiar. Ok, ahí no obteniendo la mejor optimización del combo, pero Brian está esperando bastante bien ahí. Y forward throw a Nair, 84%. Eddie Franco con kill percent si logra, si la riega con un air dodge. Ok, ahí el fair. Ok, forward tilt a Nair, sabe, bueno, no va a conectar todavía forward tilt a open. Entonces decide sacar otras formas de sacar daño. Ahorita ya es seguro. Ok, ahí Brian spaceándose bastante bien ahí con las needles, no dejándolo reincorporarse. Ok, uy, ahí fue una doble entrada. Y sí, desafortunadamente eso va a ser true. Ok, no logra sobreexponerse, daño seguro. Daño seguro, no lo culpo ahí. Ok, ahí desesperándose un poco Eddie Franco. Sabemos que sí puede tomar eso, y Brian supo otra vez que iba a ir por el grab. Es que lo que vemos aquí es que Brian entró en modo hype porque está jugando Cruz Azul. Y veremos, será la venganza del Cruz Azul. La venganza del Cruz Azul aquí. Sí ganará por primera vez aquí en el MK. Y hasta Sushi, que es el Cruz Azul. Que es el Cruz Azul, que está de azulito así, con blanquín. Falta el rojillo, pero no hay pex. Ok, ahorita ya. Sheik se puede ir de un buen read. Y ahí está. Mientras lo digo, lo toma. Lo toma ahí, 74%, 82% Neddy Franco. Ok, ahí usando los jabs para especiarse. Será no. Este también la defensa del lado de Winners. Y esperemos que sí, potencialmente. Hoy ahí le falló el Opsmash, a lo mejor no iba por esa opción. Ok, ahí fue una opción bastante. ¡No! Y sí, lo condicionó bastante bien. Chance se lo estaba guardando para la última stock del torneo. Del torneo ahí.